Yo vivo muchas memorias, me acuerdo muchas memorias. Yo dirigí una de fiestas en el 2015. ¿Y año? ¿Sí? Yo fui el capitán. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenida a esta Casa Bardín, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalver, que es un organismo autónomo de la Diputación de Alicante. Como directora cultural de este organismo, es una satisfacción para mí veros a todos aquí, además muchas caras no habituales en nuestras actividades. En el inicio de un ciclo en el que se pretende tratar y poner en valor la importancia, la variedad y la riqueza a todos los niveles de las fiestas de nuestra provincia. Un ciclo coordinado por Sonia Molina Ortega y Juan Carlos Vizcaíno, personas de gran relevancia dentro de nuestras fiestas, a las que quiero agradecer especialmente su implicación y compromiso con el mundo festero de la provincia. Un ciclo que comienza hoy en Alicante, pero que va a tener continuidad en los próximos meses en distintas localidades alicantinas. Precisamente se inició hoy aquí para tratar la situación actual de varios de los importantes sectores productivos que forjan las fiestas alicantinas, las fiestas de nuestra provincia, en un momento en el que parece que tímidamente se está emergiendo de la dura situación generada por una pandemia que nos ha limitado nuestras vidas durante más de 2 años. Quisiera agradecer la disposición e interés demostrado por todos los participantes y por la moderadora de esta primera mesa. Y como no podía ser de otra manera, agradecer a los presentes su interés, sabiendo que hay personas que se han desplazado desde otras localidades de nuestra provincia, incluso desde fuera. Y quiero dar paso a la moderadora, a Pepa Prats, presidenta de la UNDEF, verdadera experta en el mundo de las fiestas alicantinas, para que nos vaya introduciendo y que va a participar en esta tarde. Y espero que disfrutéis y que el debate final sea muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí y que nos hayan invitado a este debate para hablar sobre el tema de nuestras fiestas en general, tanto de moros, porque yo estoy acostumbrada a hablar de moros y cristianos, tanto de hogueras como todo lo que conlleva con ello. Entonces, yo quiero presentar a todos los ponentes que hay aquí, que son de distinta rama de fiestas. Está Juan Carlos Albregón, está Andrés Colomina, está Manuel Ferrandiz, está Ángela Jordá, Joaquín Rubio, y yo quiero que ellos vayan explicando el tema, cómo han vivido estos 2 años tan difíciles que hemos pasado. Entonces ya doy paso a que empiecen como queráis, de primero aquí o de aquí allá, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues empiezas tú, por favor. ¿Empiezo yo? Sí. Buenas tardes, soy Manuel Ferrandiz, gerente de Pirotecnia Ferrandiz. La importancia de la pirotecnia en las fiestas de la provincia. La producción artesana y su valoración sigue estando estrechamente asociada a los grandes. La producción artesana y su valoración sigue estando estrechamente asociada a los grandes objetos producidos. Este planteamiento, lejos de convertirse en una muestra del pasado, convive con el presente, articulando discursos donde las artesanías aparecen definidas únicamente en torno a sus valores de mercado. Sin embargo, la importancia de las artesanías como una de las actividades y expresiones culturales más relevantes de nuestra provincia evidencia la necesaria valoración de todos aquellos aspectos que la rodean e inciden en su conocimiento más allá de sus aspectos meramente formales. La pirotecnia, una actividad presente en la gran mayoría de nuestras fiestas, adquiere un enorme protagonismo en determinadas celebraciones de la provincia de Alicante, como por ejemplo la Soledad de San Juan y de Albá y la mayoría de las fiestas patronales de los pueblos de la provincia. Estas manifestaciones lo definen como elemento protector y purificador, dándole una vital importancia en determinados momentos del ciclo festivo anual.
Normalmente los fuegos artificiales vienen a definir dos momentos vitales en el desarrollo de las fiestas. O bien señalan el inicio de las fiestas o por el contrario sellan su cierre en forma de espectáculos diversos o en momentos en los que se convierten en el elemento central del desarrollo de las fiestas. Esto hace que los fuegos artificiales se conviertan en espectáculos diversos o en el elemento central en el transcurso de las fiestas. Consecuencia de la incidencia de la pandemia en el sector nuestro. La facturación anual estimada en el año 2019 en el sector de la pirotecnia fue de 200 millones de euros, con 5.500 empleos fijos y 615 establecimientos entre fábricas y tiendas. Nuestra empresa fue afectada por el ERTE, como prácticamente casi todas, al igual que el 70% de las empresas del sector. En el año del 2020, nuestra facturación bajó un 75% respecto al 2019, mientras que en el año 2021 su bajada fue un 55%. Al tratarse de una actividad de alto riesgo, la empresa no se puede cerrar y volvía a abrir dentro de unos meses. Esto se debe a que necesitaría volver a solicitar todos los permisos y autorizaciones como empresa nueva, por lo que nos vimos obligados todas las pirotecnias a mantener todas las medidas de seguridad, gastos fijos como alarmas, seguros, que por cierto son muy caros, etc. Al bajar de media la facturación y mantener la industria, la mayoría del sector se ha endeudado en un 30%. Otra consecuencia que ha provocado la pandemia es que se ha perdido en el sector personal experto para el montaje de los espectáculos y trabajar en las fábricas, lo que ha hecho que dicho personal experto se haya ido a otros sectores para poder seguir trabajando, lo cual dificulta su vuelta hacia nuestro sector, ya que después de la pandemia y todas las inseguridades surgidas, no ven seguridad en el sector para poder seguir trabajando en un futuro. En nuestra empresa es familiar y gracias a eso no nos hemos visto afectados mucho por el tema de los trabajadores, pero sí que hemos tenido problemas con la falta de trabajo y en el mantenimiento de la industria. Propuesta e intuición de cara al futuro. Una de las propuestas es que la contratación ahora con las administraciones públicas son que en el futuro podrían ser artísticas, tratarnos como artistas, y no como en la actualidad, que son al peso del material y a la baja, lo que están haciendo que los espectáculos sean de peor calidad y de menos variedad. Esto está consiguiendo que el sector se esté hundiendo poco a poco y que las siguientes generaciones no quieran seguir en el oficio de la pirotecnia por el futuro tan negro que tiene este sector, ya que si las cosas siguen así en el futuro, este sector no podrá progresar. Y en el tema de los espectáculos, mencionar que estos dependerán si las empresas pequeñas o medianas subsisten. Los grandes espectáculos se mantendrán y los espectáculos más pequeños serán prefabricados, como ya está ocurriendo en algunos países de Europa, como en Francia, Alemania o Países Bajos, que solo existen una o dos pirotecnias y dan servicio a todo el país. Y en los espectáculos del futuro, que ya se está empezando, se utilizarán tecnologías nueva como los drones y productos menos detonantes para hacer espectáculos más silenciosos y más vistosos. Y esto es la propuesta que de sector. Muy bien. Vamos, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Ángela Jordán, soy la presidenta de la Asociación de Empresas del Sector de la Artesanía Festera de Villena y también formo parte de la gestora de la Federación de Artesanos de la provincia de Alicante, que está compuesta en este caso por asociaciones de Alcoy, de Elda Petrer, de Valencia y de Villena. En primer lugar, me gustaría comenzar explicando que nuestro trabajo está extendido por distintas provincias españolas, pero sobre todo centralizadas aquí en la provincia de Alicante. Somos alrededor de 300 empresas compuestas por artesanos de pequeña composición, ya que todos somos autónomos, y me gustaría que quedase esto bien claro porque la base fundamental es prácticamente al 100% de estos oficios son de herencia familiar, por lo que cuando hablo de 300 me refiero realmente a que somos 300 familias que vivimos de este tipo de y modelo de empresa. Muchas de ellas tienen un arraigo familiar que ya cuenta con 4 generaciones y es por eso que su expansión por España es tan importante. Nuestros clientes buscan en nuestro trabajo la experiencia que da esa trayectoria profesional con tantos años de antigüedad
en la calidad de lo que se fabrica y lo que hace que nuestros clientes confíen año tras año en venir a nuestra provincia, pues a que le creemos la fantasía y nos superemos año tras año. Aquí es donde quiero introducir un poco el tema de las consecuencias que hemos sufrido con el tema del COVID. Y me gustaría que entendierais el hincapié por lo que he dicho antes de que las empresas familiares, en este caso, han podido destruirse casi al 100% con el tema del COVID-19. Cuando hablamos de consecuencias, hablamos de destrucción de familias completas, de familias, padres, abuelos, hermanos, primos, hijos y nietos que se han visto afectadas con el virus. Y bien cabe recalcar que el tema del virus no es culpa de nadie, pero en muchas ocasiones sí del trato y el progreso que ha sufrido el mismo. Nosotros como sector y conforme se han dado las situaciones, no hemos dado cuenta que no existíamos como tal y todo este bien que he nombrado anteriormente sobre la confianza de nuestros clientes no estaba ante las instituciones bien recogido y no teníamos el posicionamiento que creíamos que sí que teníamos, ¿vale? Entonces, aparte de tener que lidiar con lo que es la falta, por decir, económica, teníamos también que luchar frente a los problemas que han surgido al no ser reconocidos como sector y no poder, en este caso, pues acogernos a muchas ayudas que se daban para poder intentar cubrir un poco las necesidades básicas. Las consecuencias económicas en nuestro sector ha sido prácticamente incalculable. Simplemente puedo decir que después de 2 años, ver simplemente cómo todo lo que se ha ido trabajando durante toda una vida ha desaparecido. ¿Vale? Entonces las empresas han sido embargadas, han habido negocios que han sufrido consecuencias de despidos, las familias que formaban las empresas abocadas a la ruina, la solución tardará muchos años en solventarse, ya que todos dentro de nuestras posibilidades hemos tenido que tirar un poco de los ahorros personales que teníamos y de las facilidades que se han ido poco a poco lanzando y a las que hemos podido ir teniendo acceso. Con ello y junto con la desaparición de nuestros trabajos, también ahora se está medianamente retomando la actividad, o eso es lo que queremos pensar, y nos estamos viendo en la situación de que el miedo todavía está infundado en las personas y que todavía la fiesta como tal va a tardar un poco en verse conforme era, ¿vale? Entonces, el desconcierto de las medidas también hace que los participantes todavía tengan la indecisión de la celebración de las festividades y es por ello que todavía la gente tiene la incertidumbre de salir o no y eso crea a nosotros una inestabilidad económica que, aunque la pandemia ya se hable como en pasado, para nosotros es nuestro día a día. Así que la realidad de la situación es que nosotros todavía estamos en esa incertidumbre, todavía tenemos el miedo de lo que sucederá en las próximas fechas y sobre todo de intentar que nos dejen trabajar y de poder recuperar lo que podamos poco a poco, en la medida de lo posible, nuestro trabajo y nuestra vida. Y luego ya, pues sí, en el último punto sí que me gustaría añadir que frente a los problemas o intentando mirar hacia el futuro, sí que nos gustaría que se nos tuviese más consideración a la hora luego de poder crear pues unas medidas, ya no hablo ni siquiera de económicas, sino que nos puedan ayudar también porque la crisis psicológica que también ha producido en el sector es casi igual que a la económica y que se necesita una alternativa, la fiesta necesita un plan B para que todas esas familias que dependemos de la fiesta no nos vayamos detrás de y caigamos en el olvido nuevamente y todo lo que conlleva que la gente no se acuerde que no trabajar para la fiesta tiene mero derecho a ser más o menos solventes con otros sectores. Queremos que se nos equipare un poco en el tema del sector, sobre todo eso. Y poco más, así más o menos es lo que pido, que se nos tenga más en consideración. Sí, yo también quiero decir. ¿Cómo se llama usted?
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a empezar mi intervención con una, voy a empezar con una reflexión que se me acaba de ocurrir ahora mismo escuchando a mis compañeros. Y es que cada vez que todos estos meses, bueno, ya años que han transcurrido, que hemos hablado de los sectores, es que en nuestro sector, es que tenemos que llegar a la conclusión de que todos los sectores son importantes. Yo cuando estaba preparando mi intervención de esa tarde, pues se me caían mal los pies de todo lo que os voy a contar. Tampoco quiero que os sintáis mal, pero claro, viendo lo que y lo que voy a escuchar ahora después, pues claro, tenemos que ser conscientes de que como sociedad pues tenemos que ser un poquito todos más empáticos, que es una palabra que parece que se nos ha olvidado bastante a esta sociedad nuestra. Bueno, pues voy a empezar, que no quiero enrollarme más. Bueno, en estos tiempos tan convulsos en que priorizamos lo necesario, hemos perdido la perspectiva de la salud de nuestro ser interior, esa parte de nosotros no física, pero que cuando no está en armonía afecta y mucho a nuestro bienestar general. Para conseguir esta armonía, el ser humano hemos creado manifestaciones festivas donde combinamos gran cantidad de actividades que nos divierten, emocionan y, cómo no, nos unen a nuestros ancestros gracias a la tradición popular mediterránea. En estas manifestaciones festivas, un elemento indispensable es la música, y en nuestra tradición, la expresión musical más arraigada es la que proporcionan las bandas de música, junto a otras agrupaciones instrumentales tales como collas de dulzainers, itabals, rondallas, charangas, etc. Aquí en el País Valencià somos más de 500 las sociedades musicales federadas, siendo más del 50% del total de todo el territorio nacional español. Este arraigo de más de 200 años en algunas poblaciones hace que a día de hoy casi nadie entienda o se plantee un pasacalle, ofrenda, entrada o procesión sin las texturas sonoras que nos aportan nuestras bandas de música. Cabe destacar que las bandas siempre han sido y siguen siendo un gran conjunto de características muy diversas, ya que somos un grupo humano muy heterogéneo en cuanto a edades, credos y opiniones y sensibilidades políticas, al igual que casi siempre ocurre en las asociaciones festeras de nuestro entorno. Vamos, que tenemos gente de cualquier edad, gente, vamos, ni a gent pa tot, eso de decir. Tal vez por ello tengamos generalmente tanta afinidad y entendimiento los músicos y los festeros. Me gustaría poner de relieve en estas líneas el valor y la importancia de las agrupaciones musicales en nuestra sociedad y en nuestras celebraciones, porque ¿quién no se ha emocionado escuchando los primeros acordes de Les Fogueres de Sant Joan del maestro Luis Torregrosa, o la marcha Mora Chimo del maestro José María Ferrero, o de multitud de melodías que nos llegan a lo más profundo de nosotros y que nos evocan imágenes, lugares y personas queridas y añoradas? Pues eso solo lo podemos conseguir nosotros, los músicos, en perfecta comunión con nuestro entorno y nuestras tradiciones. Creo que poca gente sabe el arduo proceso que un músico, ya sea desde la niñez, juventud o, por qué no, desde la madurez, debe asumir para conseguir dominar un instrumento musical y poder pertenecer a una banda de música. Varios años de lenguaje musical, compaginando con la técnica del instrumento, sumado a horas de ensayos, estudio en casa, por todo esto compaginado con los estudios en colegios, institutos, universidades, la vida laboral, la vida familiar, la vida empresarial, lógicamente también. A todo esto hay que añadir la fuerte inversión económica que hay que hacer en un instrumento de una calidad digna. Si hablamos ya, como es mi caso, de dedicarte profesionalmente, es una carrera como cualquier otra, con el añadido de horas y horas de práctica para estar siempre más o menos en forma. Con toda esta exposición, me gustaría poner en valor la importancia y la aportación de nuestras bandas y los músicos que las nutren en las manifestaciones festivas de nuestra tierra. Ahora voy a pasar a explicaros un poquito pues, cómo nos ha afectado esta pandemia a las agrupaciones musicales. Cuando hace algo más de 2 años nos estalló esta pandemia, las bandas ya estábamos atravesando un problema a la hora de financiarnos, ya que después de la crisis de 2008, los presupuestos de las asociaciones festeras no se actualizaron o directamente se recortaron. La intrusión de pequeños grupos musicales que literalmente estaban reventando el mercado desde hacía tiempo y el propósito de legalizar la financiación de las bandas por parte de las administraciones. Voy a hacer un inciso aquí, lo de legalizar es porque el mundo de las bandas de música a día de hoy ha cambiado mucho, pero hemos estado mucho tiempo pues un poco en un limbo, en una alegalidad, que pues a la hora de cobrar las actuaciones, de pagar a directores, pagar a profesores, y eso es una cosa que desde hace unos años empezó a solucionar, todavía no está solucionado, pero vamos, estamos en vías de llegar. Eso supuso de la noche a la mañana unos gastos a las agrupaciones musicales enormes,
pues claro, eso de ir a una banda de música, pagar el IVA, ¿eso qué es el IVA? Pagar seguridad social, pagar impuestos de... Bueno, era una cosa, pagar luz, pagar agua, pero bueno, si toda la vida hemos ensayado en el casino de aquí del pueblo, claro, las bandas nos hemos profesionalizado bastante y esto pues yo hablo por la banda a la que yo pertenezco aquí en Alicante, La Armonía. Pues claro, en una ciudad como Alicante de casi 400.000 habitantes, pues encontrar un local donde montar una sede pues vale mucho dinero. Y bueno, comprar es imposible, unos alquileres, luego unos gastos y unas cosas que bueno, que todo eso ya... Por eso quiero decir que todo esto venía ya un poquito antes de que nos estallara la pandemia. El estado de alarma cortó de raíz toda actividad cultural en nuestro país y todas las bandas, al igual que el resto de la sociedad, tuvimos que parar. Lamentablemente, muchos músicos tenían en las actuaciones en fiestas su modo de vivir o de completar su forma de ganarse la vida. Y dado que a fecha de hoy esta actividad económica no está regulada, quedaron en el más absoluto desamparo y sin ninguna posibilidad de adquirir ingresos. Muchas bandas y otro tipo de agrupaciones musicales subsisten gracias al dinero que obtienen actuando en fiestas y celebraciones, ya que las ayudas oficiales son limitadas y si hablamos de bandas de pequeñas poblaciones, pues todavía más. Quiero manifestar que a día de hoy la mayoría de esta actividad económica no está regulada y por tanto reitero la precariedad con la que quedaron muchos músicos y muchas agrupaciones, como ya os he comentado. Tras el estado de alarma, la sociedad empezó a caminar, pero las bandas continuamos en un inquietante letargo provocado por unos protocolos algo controvertidos que nos obligaban a mantener unas distancias interpersonales pues bastante grandes y limitaciones de aforos en nuestras sedes, mientras los autobuses, aviones e incluso poco tiempo después los bares estaban a reventar. Todas las fiestas estaban suspendidas y no salían proyectos nuevos. El tiempo de la música en los balcones ya había pasado y los instrumentos literalmente se apagaron en nuestra sociedad. Ahora voy a daros un poco de datos. Las bandas de música durante este periodo dejamos de percibir de media más del 70% de nuestros ingresos. Porcentaje que aumenta considerablemente en las bandas que basan prácticamente la totalidad de sus ingresos en las actuaciones en fiestas, como os he comentado anteriormente. Este panorama desolador ha sido la tónica vivida durante estos últimos dos años, donde algunos ayuntamientos se han sensibilizado en ayudar y otros muchos nos han abandonado literalmente, ya no aportando dinero, sino negándonos algún espacio público donde poder ensayar y asentar nuestras escuelas de música, ya que la mayoría de nuestras instalaciones pues no están preparadas para tener tanto espacio, para todas estas distancias y todas estas... Normalmente pues incluso hay bandas que están en sótanos, no hay ventilación y claro, esto es un problema luego, bueno, no podíamos ensayar. Pero esa palabra tan utilizada estos últimos tiempos como es la resiliencia ha sido la vela que nos ha iluminado en estos meses tan oscuros, ya que con mucho esfuerzo, imaginación y constancia estamos consiguiendo reflotar nuestras sociedades musicales aunque las secuelas están apareciendo. Y una de ellas es la cantidad de músicos que están dejando de asistir a los ensayos por miedo al contagio en un principio y que ha desembocado en una pérdida de ilusión por seguir haciendo música en la banda y por salir a tocar en las fiestas. Situación que actualmente está mermando las plantillas de muchas sociedades musicales, al igual que han comentado aquí mis compañeros con sus empresas de que la artesanía pues son empresas familiares que la artesanía pues ya en futuras generaciones pues no van a continuar. Este 2022 parece que tras un inicio preocupante por el brutal aumento de contagios, gracias a la acción de las vacunas y las ganas de vivir que tenemos todos y todas, las fiestas están reapareciendo y la música está volviendo a sonar. Ahora toca hacer balance y recomenzar con ánimos renovados y propuestas de futuro para mantener la actividad cultural de nuestras sociedades musicales, dado que la realidad ya no va a volver a ser la misma y necesitamos mirar hacia el futuro con preocupación, sí, pero con ganas de resurgir y seguir haciendo música, haciendo cultura y haciendo pueblo. Bueno, y como propuestas de futuro, aquí voy a ser muy autocrítico, no voy a echarle la culpa ni a las administraciones, ni al COVID, ni a nadie. La culpa no la vamos a echar a nosotros mismos, a los músicos. Como hemos podido comprobar en nuestra sociedad, aquel lema que tanto escuchamos durante el confinamiento, que saldremos mejores, ha sido una auténtica utopía, por no decir una falacia. Por tanto, para recuperar y sobre todo encauzar la situación de las sociedades musicales hace falta un gran cambio de mentalidad y una profesionalización, hago hincapié en esta palabra, profesionalización en la gestión de las mismas. Además, por parte de las administraciones hay que facilitar la tramitación para la legalización de las actividades económicas, tanto de las bandas como de las asociaciones festeras
y cualquier profesión o gremio que participe. Esto posiblemente conlleve un incremento de los costes a las asociaciones festeras, ya que legalizar al 100% este tipo de gestión obliga a unos compromisos con la Hacienda Pública donde todos y todas debemos cumplir para beneficio mutuo. Con unas administraciones con recursos eternamente limitados, no se puede seguir subsistiendo solo a base de subvenciones y ayudas. Las bandas debemos estrujarnos la mente para conseguir ayudas y mecenazgos mediante la creación de proyectos innovadores y sobre todo interesantes para la sociedad y para el mundo empresarial, para que podamos obtener ayudas y remuneraciones de todas estas asociaciones privadas, como ya os he dicho. Desde el punto de vista de la música en las fiestas, creo que debemos ser mucho más corporativos e ir todos a una para evitar intrusismos y que la figura del músico y de la sociedad musical tenga la dignidad que merece y que muchas veces nosotros mismos no hemos sabido poner en valor, ya sea por estar viviendo una situación de sálvese quien pueda o simplemente por una tradición que en estos tiempos está completamente caduca. Como reflexión final, me gustaría hacer entender la importancia vital de las sociedades musicales, ya no solo en el presente y en el futuro de nuestras manifestaciones festivas, sino como un foro cultural de aprendizaje y, sobre todo, socialización, tanto en ciudades como en las poblaciones más pequeñas de nuestro entorno. Muchas gracias. Bueno, después de las palabras de él. Bueno, yo tengo una floristería ya 25 años y entonces voy a hablaros un poco cómo ha afectado el tema de la pandemia a mi sector. No hablo en nombre de todos los floristas de Alicante ni de España, porque en total en España somos unos 5.000 floristas, pero sí os voy a poner un poco en antecedentes de cómo hemos subsistido durante todo este tiempo a esta crisis de pandemia. Partiendo de que las flores, como sabéis, no las podemos llamar imprescindibles. Dentro de la escala de necesidades, pues es como artículo de lujo, ¿no? Entonces, cuando en diciembre normalmente todos los grandes productores a nivel mundial programan el año siguiente, lo hacen durante noviembre, diciembre del año anterior, hacen una programación de todos los eventos que hay a nivel mundial donde se utilizan flores. Bueno, pues en el 2018 se hizo una programación donde el 2019 iba a ser la bomba de bueno. Pero claro, ellos no sabían lo que nos venía encima. Nadie lo sabíamos. Nadie lo sabíamos. Pero no solo lo que es flor cortada, sino todo lo que está relacionado o que podamos utilizar en una floristería, que a lo mejor es una tontería. Un papel de celofán, una goma, las esponjas. Es como una cadena de producción que empezó a derrumbarse. Porque si yo no consumía, todos ellos tampoco funcionaban. No solo el sector de la floristería, sino todo lo que conlleva el sector de la floristería. De repente, el 14 de marzo, se paraliza todo a nivel mundial, dejando en el aire este sector y todos los demás, claro, a las puertas de la ofrenda de flores de Valencia. La campaña del Día del Padre, Semana Santa, San Jordi, Cruces de Mayo, etc. Patios de Córdoba, test de flor en Barcelona, pues cualquier festividad, las hogueras, pero aún faltaba. No podemos dejar de pensar que Valencia tenía programada toda la ofrenda de flores. De hecho, los floristas tenían ya casi todos en sus cámaras las flores que iban a utilizar o los miles de ramos que se iban a utilizar en la ofrenda de flores. De repente se convirtió en un cataclismo floral. Miles de ramos se quedaron en las cámaras y los floristas, asumiendo los costes de la flor ya recibida en sus cámaras, y muy pocos tuvieron suerte de poder todavía devolver algunos pedidos que no les habían llegado. Pero bueno, de verdad que algunos de ellos pudieron rechazar, pues eso, algunos de los pedidos, pero fueron mínimos. Algunas fallas, como salió en prensa, que se pegaban todos golpe de pecho,
vamos a comprar los ramos, nos los quedamos, y así fueron mínimos. Estamos hablando que si en Valencia hay 300 y pico fallas, pues a lo mejor fueron 10 o 15 fallas las que se comprometieron con las floristerías de Valencia el comprar esos miles de ramos. Que aunque Valencia no es la ofrenda más antigua de toda España, que en eso sí que estamos orgullosos los alicantinos, porque Alicante es la ofrenda más antigua de toda España, sí que es la segunda en flores de toda España de consumo de flores a nivel nacional. Primero está Zaragoza y luego está Valencia, ¿vale? Con consumo de flores. Yo digo, daros pistas para que veáis por dónde va el tema. Algunas floristerías, en comprarles los ramos, que fueron, pues eso, los menos. Después, a partir de ahí empezó la incertidumbre a pocas semanas de la Semana Santa. Los proveedores ya vieron cómo todos los cultivos preparados para estas fechas se convirtieron en un infierno. Millones de flores a la basura, que no tenían salida hacia ningún lado. La paralización fue de las peores campañas, yo creo que para todos los que eran productores de flor cortada. Si consideramos que en el 2008 se hizo una venta a nivel de millones, 109 millones de docenas de flores es lo que se había vendido, 265 millones de docenas de plantas y 115 millones de esquejes para, pues, parques, jardines y todo esto. Claro, todo esto en el 2019 cayó en picado. La producción cerrando el 2019 con tan solo un 2% de todo lo anterior que os estoy comentando, llegando a superar los 440 millones de pérdidas en todo el sector. Toda la flor procedente de los Países Bajos, que factura unos 7.000 millones de euros, de los cuales 6.200 millones de ellos de la exportación de toda esta producción proceden de Ecuador, Colombia y África. La venta se derrumbó sobre todo por la cancelación de los grandes eventos, comuniones, bodas, todo lo que estoy diciendo, ya que muchos ciudadanos destinaron su dinero a productos de primera necesidad. Supuso un tercio del comercio mundial de flores y plantas. Todos los datos que os estoy dando es a nivel mundial, ¿vale? No a nivel de España solo. Volviendo a nuestro país, las zonas con más volumen de flor cortada, como Murcia, Chipiona, Galicia y Valencia, tuvieron que arrancar todas sus producciones para poder volver a plantar otras variedades para próximas campañas. Para que os hagáis una idea, normalmente toda la producción nacional que se hace en estas zonas, por ejemplo, en diciembre plantan para lo que es San José y San Jordi. Una vez que pasa el Día de la Madre, arrancan todos los viveros y vuelven a plantar de cara a la campaña de Todos los Santos, ¿vale? Y os digo por qué. Pensando que para la campaña de Todos los Santos todo iba a ser normal, pero no fue así. Muchos cementerios optaron por no abrir, y los que abrieron, la gente prefirió que las floristerías fuéramos directamente a arreglar los cementerios y ellos quedarse en casa. Pero bueno, volviendo al tema que nos incumbe, después de cancelar la Semana Santa y muchas floristerías, no muchas sino todas en ERTE, solo algunas floristerías nos hicimos para adelante como los de Alicante. Había que reinventarse. Con la campaña del Día de la Madre, las ventas se dispararon en un 300%. No estoy hablando de un 100%, no, un 300% las floristerías que abrimos, sobre todo las que trabajamos telefónicamente y online. Éramos el único sector que podíamos ofrecer entrega el mismo día y sabía que estaba garantizado. Las grandes empresas hacían lo mismo, pero ninguna te garantizaba que el Día de la Madre, sábado o domingo, tuvieras allí el ramo de flores o un bolso de lo que fuera, o un pañuelo o cualquier cosa. Ya que éramos los únicos que entregábamos en el mismo día,
sí que es verdad que la producción de flor ha sido, con diferencia al sector agropecuario, más afectado por los efectos de la pandemia. El responsable de flor cortada a nivel mundial nos recordaba que las ayudas, por ejemplo, a Holanda, Italia y Alemania, en sus países fueron inmediatas. Aquí se tardó bastante. La directora de la Asociación Española de Floristas de nuestro país dijo que había sido pues, una catástrofe brutal, y es verdad, porque cerramos todos durante 3-4 meses, ¿vale? Sin ningún tipo de nada. Señala que los efectos eran más de las 5.000 floristerías del país, habían sido brutales, con pérdidas de mercancías, pese a que la venta se había activado a través del teléfono y online, pero que es lo que le estoy diciendo, que fue el mínimo, ¿no? El mínimo de floristerías que nos estuvimos pensando, pues esto hay que sacarlo como fuera, porque durante ese tiempo nosotros tampoco podíamos salir a repartir. Tuvimos que llamar a empresas de reparto que eran especializadas, como MRV, Seguro, cualquiera de estas, eran los que hacían los repartos. Porque yo, por ejemplo, en mi floristería tenía toda la gente en ERTE. Tuve que irme yo, preparar todo eso, y la verdad que fue una campaña, pues, pues de las mejores, yo creo que en 25 años de mi historia, sobre todo por el tema telefónico y online. Sí que es verdad que durante la pandemia las ventas cayeron un 45% en el 2020. Sin embargo, hubo un aumento de los clientes jóvenes aficionados al cultivo de las plantas, lo que hizo que mucha gente, cosas que no hacían habitualmente en sus casas, aparte de limpiar los armarios, como hicimos yo creo que todos los que estamos aquí, y dejar las casas limpias, era el cuidado de las plantas. Entonces, lo bueno, una de las cosas buenas que se ha sacado de esta pandemia es que se ha hecho que la gente joven se habituara a comprar plantas y cuidarlas. Entonces, eso también disparó un poco lo que fueron las ventas de planta, en lo que es, no en flor cortada, sino en planta, en lo que era maceta. Durante el 2021 empezó la recuperación económica, muy lenta y con miedo de los productores de volver a plantar grandes extensiones de flores. Fue un año raro, donde tampoco muchos arriesgaron. Eso ha hecho que hubiera menos producción de flor a nivel mundial. Pero en el año 2022 es cuando está prevista la recuperación económica de un 90%. No vamos a llegar al 100% porque, por lo que conforme decían ellos, todavía hay mucho miedo. Entonces, ya las celebraciones grandes, como eventos como bodas, bautizos y comuniones, que se habían visto mermados por las restricciones, y sobre todo con la vista puesta en las celebraciones, las fiestas grandes de nuestra ciudad, previstas para este año: Semana Santa, Moros y Cristianos, fiestas patronales y fogueres de San Juan. Eso sí que hemos aprendido mucho de la pandemia, y es una cosa que a lo mejor a los clientes no solíamos hacer, pero nos vamos a ver obligados a hacerlo, sobre todo cuando hacen grandes encargos, el cobrar el 50%, porque eso es lo que pasó, sobre todo en Valencia, que muchas floristerías tuvieron que cerrar por el tema de que tuvieron que asumir las pérdidas, estoy hablando de millones, en una floristería donde a lo mejor se facturaban 30 o 40 mil euros en fallas, y se las tuvieron que comer enteras y no sabían qué hacer con ellas. Esperemos que podamos celebrar con toda normalidad cada una de sus fiestas, y entre todos ayudemos a que todos los sectores relacionados con la fiesta, uno solo no somos imprescindibles, pero todos juntos formamos el abanico de color de nuestras fiestas y de nuestras tradiciones. A mí me la ha puesto más difícil. Decías Andrés, pero tú también te haces la manco, ¿eh? Madre mía. La verdad que qué pañuelo de lágrimas hemos creado. Tenemos que ser positivos. Menos mal que ya. Tenemos que ser positivos. Le vamos viendo la luz. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar me presentaré. Soy Joaquín Rubio, el maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante y presidente de la Federación de Artistas Falleros y Fogueres de la Comunidad Valenciana.
El Gremio de Artistas Loqueras de Alicante fue fundado en el año 1982 por los artistas que en aquella época decidieron unirse para dignificar, promover y de algún modo manifestar la unidad de conseguir una mejor y más competente profesión, no regulada ni existente en ninguna titulación o escuela hasta esa fecha. En la actualidad sí que lo está. Desde ese momento, el Gremio de Artistas ha contado en sus filas con talentos de diferentes puntos geográficos de la provincia, que centralizando su sede en Alicante, cuenta con agremiados y agremiadas de diferentes lugares, a saber, Elda, San Vicente del Raspeig, Torrellano o Tánger. Es muy prolífera y larga la consolidada carrera de los y las 50 artistas que actualmente componen dicho gremio, de los que destaco la diversidad, la capacidad de adaptación a cualquier lugar donde se nos requiera con nuestro trabajo y, sobre todo, el afán competitivo que impera de un modo u otro debido a esto a la aparición y expansión de grandes talleres y no tan grandes de los compañeros de Valencia y de Burriana. De un tiempo a esta parte, el que aquí os habla creyó firmemente, y así lo manifesté a mi junta directiva para su total apoyo, la creencia de que el Gremio de Artistas no solo fuera una entidad que aglutinara en número una amalgama de artistas de hogueras y fallas, sino que también nos sirviera de lugar donde compartir conocimiento, donde promocionarnos al unísono para mayor altavoz de nuestro trabajo y, como caballo de batalla, dirigir una serie de especializaciones y formaciones para conseguir... Me he quedado en silencio. ¿Se oye ahora? Para conseguir, en mayor o menor medida, que la unidad y fortaleza del colectivo fuera proporcional a la necesidad y experiencia de cada una de sus partes, creando así, y permítanme el siguiente mal nombre, una escuela de artistas agremiados y agremiadas, donde converger en un único camino común, el de acumular conocimiento en un mundo artístico dinámico a rabiar y donde hemos dejado atrás aquellos talleres artesanales familiares para dar paso a una imperante industrialización y tecnificación del sector. Esto no menosprecia en absoluto nuestra labor, al contrario, que un colectivo artesanal incluya en los procesos productivos herramientas y conocimientos en nuevas, ahora ya no tan nuevas, tecnologías y productos, así como en la formación de los mismos, hace que de algún modo la evolución no solo creativa y artística de nuestras hogueras y fallas sea un hecho demostrable año tras año, sino que además evolucionamos nuestro formato de taller entrañable, artesano y familiar para conseguir objetivos de mayor proyección, antes impensables en nuestros obradores, ofreciendo de este modo una experiencia, caché y profesionalidad igualable a la de cualquier taller de la comunidad. Recuerdo con cariño cuando acudíamos a las reuniones de asambleas de la Federación de Gremios, cómo algún destacado miembro de dicha directiva, de dicha entidad, del Gremio de Valencia, nos tildaba cariñosamente de provincianos. Aquí llegan los andorranos, nos decía, ¿no?, en clara alusión a la inferioridad numérica de nuestros miembros, e incluso vislumbraba en sus palabras cierta inferioridad industrial de nuestros componentes. Ahora, en estos tiempos, el Gremio de Artistas de Hogueras ostenta por primera vez la presidencia de dicha federación, que marca la hoja de ruta en una profesión al completo que a día de hoy agoniza, y encima se da la circunstancia de que esa presidencia me la he comido yo. Mientras nos empeñábamos en mirarnos el ombligo y, sobre todo, tratar de conseguir cosechar grandes éxitos para alimentar nuestras ansias y egos, hay que remarcar en este punto que el concurso de fogueres y fallas es algo inevitable que conduce a la victoria o a la derrota, nos guste o no. Como decía, mientras todo esto ocurría, el destino nos preparaba una de las mayores lecciones que inesperadamente nos podíamos llevar. Y sí, hablo de la famosa pandemia del COVID-19. Todo aquello que construíamos en nuestro colectivo, en mucha parte gracias inestimablemente a la Diputación Provincial de Alicante por financiar, acercar y fomentar esa formación de la que antes hacía mención y destacaba, se nos venía abajo tras el anuncio de la suspensión de las fallas en la Comunidad Valenciana en el año 2020. Ante la estupefacción e incredulidad por tan tamaña decisión, creo que impensable hasta ese momento, se unió el pandemonio ocasionado por todo aquello que ya estaba en marcha, cuan engranaje mecánico que funciona a la perfección, y hago referencia a todos y cada uno de los sectores vinculados económicamente a la fiesta y a la fiesta en sí como entidades festeras.
fueron momentos de toma de decisiones complicadas e improvisadas, donde se puso de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sector, donde las fallas se amontonaban en los talleres y las calles, donde ocurría lo nunca visto, la desplantada de las fallas, donde nos confinaban para no salir ante una enfermedad que daba más la sensación de ser pólvora por su velocidad de transmisión y virulencia que lo que ahora se ha conseguido, gracias a Dios y por fortuna la ciencia, que sea. Fueron necesarias muchas medidas para paliar el daño ocasionado en los talleres en general. Ciudad de la Luz acogió las piezas de aquellas fallas de la pandemia que, 2 años después, y no en todas sus plazas y lugares, fueron plantadas en unas fallas de septiembre y octubre atípicas en el año 2021. Nuestros artistas, ante la gran incertidumbre y dureza de la situación, comenzaron lógicamente a agitarse. No hay que olvidar que en muchas ocasiones se pararon los pagos, pero no los gastos. Los materiales que utilizamos, que además no eran de primera necesidad, con lo que el servicio de dichas empresas era mínimo o inexistente. De ahí que el gremio de artistas, tras una, digamos, asamblea telemática, porque no podían ser presenciales, decidiera, junto con el resto de compañeros de profesión de la comunidad, siempre estas decisiones se aunan entre todos, y más con la magnitud del problema, el solicitar el aplazamiento de nuestras fogueras del año 2020 ante el cúmulo de agravios que nos producía. Y el primero de ellos, el ir a trabajar mientras España se confinaba en una profesión que no es de primera necesidad, según nos decían las autoridades locales. Ante este hecho, se nos calificó de irresponsables. El mundo de fogueres respondía de diferente opinión. Los había que entendían que el impacto negativo económico sobre sus comisiones se cernía si la fiesta no se ejecutaba plena y, por consiguiente, la imposibilidad de cumplir pagos acordados. Lo sabía que, entendiendo las circunstancias, nos dejaban a nuestra suerte o a las ansiadas subvenciones de lo tuyo y lo mío, sin pensar en aquello común que une a comisiones y artistas, que es la hoguera. No teníamos el trabajo comenzado, muchos de nosotros, de los talleres y sus familiares que antes comentaba así, ya que las hogueras suponen su trabajo anual, pero aún así se ahogaban. Reinventarnos, decían otros. Sí, alguien lo pudo hacer. Y por empatía, o llamémosle friquismo, benditos frikis, ¿no?, se produjo una venta inusitada de productos artesanales, ya sean ninots, figuras, trofeos o juegos de maquetas, pero en menudeo. Nosotros veíamos el problema mucho mayor. No había margen para dar un paso atrás y contemplar con perspectiva todo lo que se nos venía encima. Era ponderable canalizar todo aquello que de la noche a la mañana nos cambió la vida, y no solo la personal, sino también la laboral y la psicológica. No negaré que nuestro sector fue protegido, o incluso, por qué no decirlo, rescatado. Que en sendas reuniones mantenidas a posterior, las instituciones tales como la Generalitat Valenciana, con sus ayudas al sector artesanal, los ayuntamientos de diferentes localidades, con sus planes resistir a los autónomos y sectores de la fiesta, o desde Diputación de Alicante, con ese gran balón de oxígeno de 370.000 euros en ayudas a ayuntamientos para la realización de motivos navideños por nuestros artistas de hogueras. Nosotros queríamos eso, trabajar, como imagino cualquier otra empresa o autónomo relacionada a su labor, con lo que parecía iba a ser lo último en volver a la normalidad, la fiesta, como así ocurrió y así sufrimos. Se nos presenta un futuro incierto, diferente al que hubiéramos imaginado, y os aseguro que nuestras previsiones no estaban enfocadas ni de lejos a todo lo que nos ocurrió y nos está pasando. Necesitaría muchísimo tiempo y detalle para poder hacerles comprender la situación en la que nos vimos inmersas, que nuestros compañeros aquí presentes muy bien han explicado en sus sectores. Naves, por ejemplo, con hogueras paradas, que seguíamos pagando alquileres, préstamos, etc. Por no hablar del impacto psicológico y humano tras ver cómo muchos de nuestros trabajadores de toda la vida, de nuestros equipos, de nuestras familias, se vieron obligados a buscarse otras opciones y caminos, ya que el nuestro había llegado hasta ahí y ahora es muy difícil de volver a recuperar esas plantillas.
No voy a decir que es la etapa más oscura que hemos atravesado como profesionales y como entidad, porque visto lo visto, todo ya es posible. Pero sí voy a lanzar un profundo deseo reflexionando. Somos esos creadores de sueño y arte únicos en el mundo y protegidos con ciertas titulaciones, ¿no? Como por ejemplo pueda ser el patrimonio inmaterial de la humanidad, exclusivos de nuestra tierra. Estamos envenenados por una ponzoña que inexplicablemente no nos deja diferenciar pasión de trabajo. Siempre lo damos todo para la satisfacción y disfrute de los cientos de foguerés que confían año tras año en nosotros. Pero en líneas generales, y por supuesto con algunas excepciones, nos hemos sentido solos. Y no queremos volver a sentirnos así jamás. Estamos dejando que las administraciones se ocupen de nuestra causa, lo cual agradeceré siempre. Pero hagamos empatía los unos de los otros, porque si no, no habremos aprendido nada. Agradecer la oportunidad de expresar nuestro pesar y sentir al Instituto Juan Gilalbert y, como no, el apoyo y el cariño que hemos recibido estos años de quien de verdad siente la inestimable labor que realizamos por llevar año tras año nuestros fogueres a la calle. Muchísimas gracias. Es verdad que hemos pasado dos años muy largos y muy tristes, pero ha venido 2022. Tenemos que ser un poco positivos y tirar adelante, porque de todo lo que hemos vivido mal, siempre hay una cosa positiva. Y yo abro este coloquio al público y a la mesa para que ellos empiecen a hablar y comentar después de explicar lo que habéis explicado del tema de estos dos años tan tristes que hemos pasado. Dentro, mi pregunta es, dentro de todo lo malo que hemos vivido, ¿alguna cosa positiva habremos sacado de ahí? ¿Cómo lo veis? Quien quiera, puede contestar quien quiera. Hombre, positiva. Pues estoy vivo, tengo salud, me han puesto tres vacunas. Gratis. Bueno, gratis no tampoco. Pues mira, yo voy a hablarte de mí personalmente, pues he disfrutado mucho más de mi familia, de mi mujer y de mi hijo, cosa que no hago habitualmente porque como la vida de los músicos y los que somos directores, que estamos, hoy estamos aquí, estamos en Altea, estamos a IBI, hoy te vas y siempre estás fuera de casa, pues mira, he disfrutado más de mi familia y me he podido formar un poquito más como músico, muy a pesar de mis vecinos, pero poco más. Pero hago positivo. Ángela, tú, ¿qué has sacado positivo? Pues me apunto más o menos al tema que él. Yo he tenido un hijo. O sea que parte de lo positivo sobre todo ha sido la crianza de ese niño, porque yo represento a mucha gente, yo personalmente tengo una empresa de traje de moros y cristianos, ¿vale? Y eso hubiera sido imposible en una temporada normal. El tiempo con familia, sí, y luego también pues la formación, hemos tenido mucho tiempo libre y bueno, pues formarse también puede ser algo positivo, reforzar, probar cosas que a lo mejor en temporadas normales no tienes tiempo de realizar. Exacto. Manuel. Pues yo, refiriéndonos al otro sector, lo más positivo que hemos sacado, que por primera vez en la historia todos los pirotécnicos de la Comunidad Valenciana nos hemos vuelto a unir en la asociación. Y es muy positivo eso. Estamos todos, cuando antes no estábamos ni la mitad, en la asociación de pirotécnicos de la Piroval. Y la pandemia ha conseguido que nos hayamos unido todos y que a ver si el comienzo de empezar a luchar nosotros mismos por nuestro sector. Juan Carlos. Pues yo ya lo he comentado antes, yo creo que dos cosas positivas, una de las positivas yo creo que ha sido el tema de que nos hemos actualizado, nos hemos reinventado los floristas con el tema de las ventas online, que nos hemos puesto al día con todo el tema informático y de hecho Generalitat Valenciana sigue financiando gratuitamente a gran parte de nuestro sector con el tema de las páginas web y todo eso para poner en funcionamiento lo que es el tema informático en las tiendas. Y luego lo otro que
que para que os lo he dicho antes, que parece una tontería, pero el conseguir que la gente joven, bueno, yo soy joven también, pero bueno, más joven que yo, que de alguna forma valoren el tema del cuidado de las plantas, yo creo que, y ese crear como un hábito el ir a una floristería o a un vivero y comprar cualquier cosa para cuidarla, yo creo que es una de las cosas que también tendríamos que valorar. ¿Y Joaquín? A mí me lo pone difícil. Me ha costado mucho pensar, de verdad, ¿eh? Me ha costado mucho pensar que hemos sacado de positivo, porque, bueno, mis compañeros, digamos que de alguna manera han podido también, a la vez que hablaban y de sus escritos, pues comentar en voz alta pensamientos que les venían a la cabeza, ¿no? De, me imagino, de fuera, al margen de sus lecturas. Yo me he limitado mucho a lo que escribí porque he medido mucho las palabras. He medido mucho las palabras porque, bueno, nosotros positivos no hemos sacado nada. Nosotros nos han dado mucha leña, mucha caña en prensa, nos han tenido en el ojo del huracán, porque, claro, el problema que de alguna forma existía parecía que no era nada más que nuestro. Tenían las hogueras, pues hacer lo que tengáis que hacer con ellas, ya, pero poníamos encima de la mesa la palabra contrato, uy, nos están amenazando. Poníamos encima, ¿no?, la palabra, nosotros queremos, lo que explicaba antes, ¿no? No nos deja, la Guardia Civil no nos deja ir a un taller a trabajar. Habían compañeros que iban a trabajar y la Guardia Civil les decía que ¿dónde iban ustedes? A hacer hogueras. ¿Cómo que hogueras? Eso no es de primera necesidad, su casa. ¿Y eso cómo lo trasladas tú a un cliente cuando todavía las hogueras no se habían suspendido? ¿Aprendimos de qué? De que la ilusión de las fallas que de alguna forma se plantaron en septiembre de 2021 porque era necesario darle salida a esas fallas que estaban construidas y que los materiales se iban deteriorando. Sin ir más lejos, y pongo un ejemplo personal, yo planté una infantil que llevaba 3 años construida y entre la lluvia y el tiempo pues empezó a descomponer es la espuma de poliuretano, o sea, iba cayendo cada día los pajaritos al suelo. Y te haces pensar y reflexionar y dices, ostras, trabajamos al límite del tiempo, ¿no? Un año, contratamos, tal, vuelve la rueda a comenzar, se quema, otras fallas se realizan, otras hogueras, positivo. Positivo, sí, me voy a sumar a que también hemos tenido tiempo para disfrutar de nuestras familias y demás, por agarrarnos a algo, creo. Exacto. Yo, ¿no? Positivo. Bueno, en mi caso tuve tiempo para que muchos compañeros del gremio pudiéramos hacer online esos cursos que os comentaba de modelado digital y empezar a renovar ilusiones modelando por ordenador, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué modelábamos por ordenador? ¿Qué fallas? ¿Qué hogueras? Y no sabíamos lo que íbamos a tener que hacer. En sacar algo positivo es muy difícil. Negativo, mira, sí voy a sacar algo positivo, y es que aun con todo lo que hemos vivido, creo que nuestro sector, concretamente nuestros artistas, que de verdad pensaba que iban a ser más rencorosos, ha vuelto a demostrar inyectarse de ilusión y de optimismo. Yo creo que hemos olvidado, ¿no? Ahora lo hemos recordado, pero yo creo que llevamos 2 años olvidando el día anterior. Sí. Y eso, para algo tan complejo como es definir todos los que comemos de la fiesta, que esa frase es tan difícil de definir, porque la fiesta es una fiesta, a pasárselo bien, a emborracharse, a disfrutar, a tocar la música, a divertirse. No, perdonen. Ustedes hacen eso, pero es que nosotros estamos siendo contratados por ustedes para que eso se produzca. Y eso al final es un choque inevitable que se ha puesto de manifiesto mucho más en esta pandemia. A mí personalmente me entristece que todo esto, por supuesto, haya ocurrido, porque a nivel mundial las pérdidas humanas son incalculables. Aquí hemos dejado un poco ya aquel pesimismo que teníamos de no, es que lo importante es la salud, ¿verdad? Lo importante es la salud, por supuesto. Y todo, es que no nos acordamos de quién ha fallecido, por supuesto. En mi familia ha faltado mucha gente por el coronavirus, por desgracia. Y sé lo que es de cerca. Es difícil crear positividad hoy, conforme está todavía la cosa. Pero sí que es verdad que me vuelvo a sumar a las palabras que ha dicho Andrés y que he escrito yo, ¿no? Que creo que la mejor positividad es crear empatía, porque con ella, de verdad, que saldremos de cualquier cosa. Si no, vamos a estar cada uno en nuestra suerte y al final todo va a ser un rechazo
como cuando se juntan dos electrones o cuando se juntan dos protones que chocan, porque cada uno vamos a querer defender lo nuestro. Pues así no podremos vivir. Pero hay que aprender de ello. Sí, claro que tenemos que aprender. Bueno, señoras y señores, ¿ustedes tienen alguna pregunta aquí a la mesa y la persona que ustedes quieran que les puede contestar? ¿No? No os preocuparos que no vamos a morder, ¿eh? No. Ya nos hemos dejado. Ahora podemos contestar. Tengo una pregunta. Baba Manuel Fernández, porque yo cuando fui a ver el fuego, los fuegos me lloré, porque llevaba 2 años sin ver el fuego. Es que tenía fuerte el día uno fui a ver en la pelea de Copó los fuegos de mi tierra. Me encantaron. Y os felicito porque os habéis adaptado y a las circunstancias. Y me pregunté, ¿se va a poder hacer una diferente maqueta? ¿Una diferente maqueta? Sí, que no sea el lucero, porque como siempre es el lucero, pues voy a cambiar de sitio para... ¿Para cambiar un poco? Pero si se va a poder hacer una diferente maqueta, pero que fuera de lucero. Decente. ¿Decente cómo? Yo creo que la maqueta que se están lanzando aquí en Alicante. Se refiere para que no se estropee otra vez la fuente de la fuente. Ah, la fuente. Ahí han hecho estudio la Universidad de Alicante y todo, y creo que lo que más les perjudica es el paso del tranvía por debajo de todos los días, que es lo que la maqueta. Un año hicimos nosotros la prueba también de preparar la maqueta y no tirar los truenos al suelo, que tronara en el aire y todo para que hubiera menos vibraciones. Pero creo que lo que más les perjudica es el paso del tranvía todos los días del por seis días al año de maqueta que se lanza en el lucero. ¿Alguna pregunta más para ahí? Perdón, yo quería decir algo respecto a esto. Sí. Yo, lo de, bueno, pues el tema este de la mascleta de luceros es que cuando se hicieron las fallas en septiembre en Valencia, que se sacó la mascleta de la plaza del ayuntamiento porque, claro, para evitar las aglomeraciones y se hacían pues partes, vamos, tenías que coger el coche y la verdad es que era muy, muy chulo. Muy divertido ver las buenas mascletas en sitios, en puntos muy distantes de Valencia. La gente era mucho más seguro de cara al trato interpersonal. Y la verdad es que estaba muy bien también. Y daba fiesta a toda la ciudad. Sí, porque se meneaba de barrio todo barrio. Todo centralizado. Claro, y había muchísima gente en todos los sitios. Yo recuerdo que fui a ver una en la Universidad Politécnica, ahí en Tarongers, en el campo de Tarongers, y estaba llenísimo de gente, una zona muy, muy amplia, lógicamente. Y luego de ahí nos fuimos a la Font de San Lluís, que es la otra punta de Valencia, y la verdad es que fue muy divertido. Eso aquí en Alicante se hicieron hace unos cuantos años, que eran mascletas nocturnas. Sí. Todos los barrios. Pero eso no eran en los días de fogueres, eran anteriores a los días. Anteriores. Pero de una manera un poco de... Era nocturna, era para también llevar a... Pues no estaría mal que el ayuntamiento no tuviera cuenta para poder ir bailando cada barrio, cada sitio... Le da vida a todos. Que estuvieran aquí todos participaran de lo mismo. Lo podría recuperar. Por eso, claro. Cambiar eso por también antes de la fiesta, los dos primeros fines de semana antes, lanzar también más que tal lucero. Pero ¿alguna pregunta por ahí? Eso que se han aburrido, ¿eh? No, se han aburrido. No. Eso que no me ha estado bien. Habéis coincidido casi todos pues en las dificultades que os habéis encontrado en las diferentes administraciones. En algunos casos ha sido positivo, pero la soledad, la sensación de soledad es bastante común, ¿no? Lo que comentaba Ángela. Sí.
de eso que habéis aprendido o que habéis iniciado en ese sentido o hacia dónde vais a tirar, porque, bueno, pues habéis aprendido, me imagino, pero hay que continuar, ¿no? ¿Y cómo lo vais a enfocar? Porque me imagino que las reuniones habrán sido numerosas y las llamadas de teléfono y todo eso. Un poco, ¿cuál es de aquí en adelante o lo que ya estáis haciendo? Bueno, pues igual que le ha comentado antes, todo este tema también ha servido para realizar el tema de la asociación. La asociación en el caso de Villena no estaba creada porque nunca había sido posible, y la federación, junto a las poblaciones que he nombrado también, de Alicante, Elda, Petrer, tampoco estaban. Y todo esto ha surgido a raíz de la no visibilidad que teníamos y esa unión que nunca se había... Bueno, porque el que conozca un poco el tema de Moro y Cristiano... No estaba unido. Exacto. Bueno, y sobre todo hay poblaciones como Alcoy, que tienen mucha fuerza a nivel de moros y cristianos. Villena también tiene... Siempre han sido como una rivalidad. Siempre se ha visto así, que realmente, bueno... No es, pero que sí. Sí, sí, siempre ha tenido esa fama y, bueno, consecuencia de precisamente esa no visibilidad o falta de visibilidad, por decirlo de alguna forma, pues se han creado todas estas asociaciones. ¿Se están consiguiendo cosas? Sí. ¿Poco a poco? Sí. Muy poco a poco. Pero bueno, nosotros vamos a seguir constantes, continuamos recalcando y reclamando que seguimos necesitando un empujón, al igual que, como ha comentado, el tema de hogueras, de fallas, bueno, en general, porque aunque todo esto se hable en pasado, nosotros llevamos detrás esos 2 años. Entonces, ¿se están consiguiendo cosas? Sí. La idea es de seguir, por supuesto. Nos están dando visibilidad también, pero muy despacio. Pero bueno, nosotros vamos a seguir siendo constantes. Yo hablo por el nombre que he venido aquí, por UNDER, que es la Unión Nacional de Entidades Pesqueras. A ver, sentirnos solos, todos nos hemos sentido en un momento determinado. Porque nosotros no hacemos trajes, no hacemos carrozas, no hacemos hogueras, no tocamos el clarinet ni el salso, pero sí que pagamos para que nos hagan el traje, para que nos toquen, para que nos hagan una carroza. Y hemos ido a todos los sitios que hemos tenido que ir, muy despacio. Los señores políticos son muy despacio. Es verdad, y yo lo siento en el alma decirlo, pero es verdad, van muy despacio. Rellenamos 40.000 papeles, enviamos 40.000 solicitudes. Todo es muy despacio. Ellos no tienen prisa. Detrás del uno, viene el dos. El tema de lo que estaba hablando Ángela, yo fui una de las que empecé a mover el tema en Valencia. Estoy hablando con el conseller, estoy hablando con su secretaria, estoy hablando con el gabinete que lleva él, y fui yo la que empecé. Cuando digo yo, digo un de. Perdón. Porque yo no voy sola a ningún sitio nunca. Y entonces tuvimos que llamar y llamar. Y las cosas, como bien ha dicho Ángela, van, pues vale, estamos ahí, vamos caminando, pero sí que tenemos, a ver, como he dicho yo antes, tenemos que ser positivos. Y tenemos que mirar la vida un poquito más diferente de como la hemos tenido hasta el día 31 del 2021. Por favor, vamos a seguir adelante y ser positivos, porque si no, no nos lleva a ningún sitio. Lo negativo viene solo, sin buscarlo, pero nosotros sí que tenemos que ser un poco positivos. Y yo no quiero hacer ningún... Pues hay que tener en cuenta, como ella bien dice, bueno, porque nosotros nos conocemos más... Por esto, más que quizá con hoguera y con los floristas y tal, pero hay que tener en cuenta, por el tema de la soledad que dice ella, que ellos hablan de estar X tiempo con una bajada de facturación. Tenéis que tener en cuenta que las fiestas de moros y cristianos, el sector, en este caso mío y al que represento, de confección y demás, llevamos 2 años y lo que llevamos, con no un 40, un 50, un 70, si nosotros hemos facturado 0, total. O sea, la parada es total. Entonces, todos esos problemas
de los que se refiere Pepa, de y despacio y despacio, crea una frustración total, psicológica impresionante. Total, que te metes en un círculo y en una espiral, pero es muy difícil estar 2 años y pico sin trabajar, porque es así. Nosotros no hemos tenido la posibilidad, que lo estábamos comentando antes cuando hemos llegado, no hemos tenido ese plan B que a lo mejor otros sectores han tenido, de poder ir reincorporándose poco a poco para poder pues llegar a un punto ahora lo más estable posible. Todos estuvimos cerrados durante la pandemia, lo que se nos solicitó, 2 meses, 3 meses. Pero luego todos los sectores poco a poco han tenido esa oportunidad, que a sectores como yo, o como mi empresa, o como empresas de metalúrgica que nosotros tenemos en la asociación y demás, no hemos tenido. Entonces, pues crea una frustración muy, que ves que te quedas en el camino. Es muy difícil afrontar todo eso. Es un poco todos los sectores, sí, que nos dedicamos a la fiesta. Correcto. Los que nos hemos quedado. Todo lo festivo, no solamente, yo hablo en el caso de mi empresa, sí, pero tenemos en el caso de música igual, todo lo festivo, incluso el que toca para la boda, para la comunión, el de la verbena, el de todo lo relacionado con la festividad, fue un parón y sigue siendo, bueno, a medias, el 100%. Y es muy frustrante creer que es muy complicado. Pero mucha frustración, ahora que habéis comentado el tema de los políticos, siempre echamos la culpa a los políticos. Es que el político, es que tal, es que el presidente, es que el alcalde, es que tal. Pero ¿no os dais cuenta que realmente en estos casos, donde también el problema no está en el político en sí, está en la administración pública? Sí. ¿Y el político dónde está? Sí, pero el político... Si yo voy y le pido una subvención al político y el político toma Andrés para la banda, y lo pueden denunciar por prevaricación. Yo voy más al fondo de la cuestión. Es la burocracia que tenemos, es como que va todo tan despacio, pero va todo despacio porque es que no puede ser, porque es que el funcionario tal... cuidado con eso, ¿eh? Es que, vamos, yo no tengo ningún familiar político, yo no me conocéis. O sea, pero siempre echamos la culpa al político, claro, tiene que gestionar. Pero ahora, lo que le tendríamos que pedir a los políticos ahora es que que se cambie. Que se cambie un poco el modelo de la administración pública. Sí, bueno, yo creo que estuviera quien estuviera... Nada más que tenéis que ver hoy las noticias que tenemos aquí con las últimas oposiciones. Pero es que eso se sabe de siempre. Y es un poco intentar cambiar la forma de trabajar la administración pública. Yo no trabajo en la administración pública, pero casi sí, yo soy profesor, no trabajo en un colegio público, trabajo en un colegio concertado, a mí me paga la administración, pero ya trabajamos de una manera diferente. Las espaldas no las tengo tan cubiertas, yo siempre estoy ahí, que si no haces el trabajo bien, te pueden tirar a la calle, si no eres productivo, si no haces... Ahí es un problema, tú lo has dicho. Es que tú has dicho una cosa. A veces es eso, es que hombre, es que esto no se puede porque, jolín, y a ver qué me van a decir. O un ejemplo, con todo esto de la pandemia, las bandas de música en Alicante no podíamos ensayar, no teníamos... Empezamos a ensayar en Las Cigarreras, el concejal de cultura, creo que era el hombre... Pues nada, duramos un mes allí, las bandas de Alicante. ¿Por qué? Pues porque es que el funcionario no, es que hay que pagar al funcionario y eso no se puede sacar del presupuesto. Y no podía ser, tuvimos que dejar. ¿Cómo hemos acabado las bandas de Alicante? Porque no hemos parado. Pues agradeciendo a asociaciones festeras de mucha mel, las bandas de Alicante, hemos ensayado, nos hemos tirado año y medio ensayando en mucha mel, en barracas de moros y cristianos. Así hemos subsistido. En serio, no es broma, es verdad. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo doy fe. Sí, por favor, le pasáis el micro. Tú tienes alguna pregunta. No, estaba bien, estaba comentando lo que me estaba diciendo. Bueno, mira que lo he visto y lo he comprobado. Bueno, pues si no tenéis nada más. Bueno, pues. Pues sí, se oye. Ahora sí que no. Bueno, pues sí, eso, si no hay ninguna pregunta más. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Bueno, yo creo que aquí hemos escuchado un poco los,
pena de todos, porque esto no es solo de la sociedad. Pero yo me voy a poner un poco en el punto de vista de festero. A mí personalmente la pandemia la he llevado razonablemente bien, pero los que amamos las fiestas, lo que hemos hecho al menos es lo extraordinario de la fiesta, lo que nos hace romper la linealidad de nuestra vida diaria. Personalmente son las fallas, las hogueras, la vida de la verdad, la fiesta de Lima. Son mi calendario que me ha faltado durante 2 años y me ha faltado la vida. Ahora parece que la cosa, bueno, hubo fallo en septiembre, ha habido en marzo, ha habido en Villena un reencuentro, ha habido en Elda, esto ya empieza a volver. Yo lo que quería preguntaros, siendo un poquito positivos, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses que cada uno de vuestros sectores se va viendo? Bueno, intentar ser un poquito positivo con el tema. Pues sí, yo voy a ser súper positivo, Juan Carlos. Mira, hace unos años se hizo en el campo del Mestalla, de Valencia, cuando la Federación de Bandas cumplió el 50 aniversario, un evento que fuimos todas las bandas de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahí, para comunicarnos los diferentes instrumentos, se hicieron grupos de WhatsApp de instrumentos. Yo, en mi instrumento, yo toco la tuba. Tenemos un grupo de WhatsApp, que no sé los que seremos ahí metidos, de toda la Comunidad Valenciana. ¿Seréis unos cuantos? Pues imagínate, bueno, pues si son tubas, fíjate lo que serán clarinetes. Bueno, pues ese grupo, ahora cuando acabe, seguramente miraré y habrá faena. Todos los días salen un montón de cosas. Bueno, ahora para Semana Santa, bueno, para fallas era una burrada. Y ahora me sabía mal, che, no, claro. Trabajo en un colegio, me hubiera ido fallas a donde hubiera querido. Ahora para Semana Santa, bueno, y hay gente ya buscando gente para el COI. Y hogueras dentro de poco, pues empezar a salir. Hay mucho trabajo. Esto va a ser un boom que, con lo que os he comentado de que las plantillas de las bandas se nos están mermando, vamos a tener problemas, a ver si podemos acudir a todo. Pues el proceso es fantástico. Sí, sí, no, como hará. Yo por eso... Hombre, nosotros pasamos a ser invisibles durante 2 años por el tema de que la gente tenía miedo, no había un plan efectivo para poder realizar nada, y gracias a que todo va bien, la verdad es que la gente está volviendo a responder, está todo volviendo a la normalidad. Como bien ha dicho, se arrancó también por la parte que a mí me toca, el medio año festero en Villena, que no sé si ha habido alguna vez, pero os invito, digo Villena, como podría decir Alcoy en su caso, porque son fiestas que acumulan muchísima gente. No digo Villena porque sea de Villena, sino porque se ha celebrado un acto multitudinario, porque Villena es una de las poblaciones que más festeros conlleva, y todo ha ido perfecto, no ha habido ningún tipo de problema, y eso pues es un chute de energía, y también pues ha hecho arrancar a que la gente vuelva a recuperar esa ilusión de ver que se puede hacer, que no pasa nada, y la clientela de fuera, que es sobre todo nosotros como empresarios a la que nos debemos, también está respondiendo al 100%. Yo también creo que va a ser un año muy bueno. Pues ves, algo tenemos que dejar positivo y de buen sabor. ¿Y cuántas mascletas tiene usted ya preparadas? con la administración pública prácticamente se está volviendo a la normalidad, están recuperados todos los espectáculos pirotécnicos. Y con lo que es comisiones y la gente privada, prácticamente también al 100% se van las previsiones, si no pasa nada raro. Exacto. En flores ni se sabe. Este año, bueno, este año es un desmadre, porque claro, llevamos 2 años sin eventos, sin bodas y sin fiestas. Pues claro, por una parte está bien este acúmulo de trabajo, también eso va a hacer que muchas floristerías tengamos que meter a más gente a trabajar, porque claro, bodas que a lo mejor tú tenías previstas 2 bodas en un fin de semana, ahora se te han sumado a lo mejor 4. Entonces claro, tienes que dar respuestas a las que tenías ya contratadas más las nuevas que te han entrado. Y luego las fiestas, ya visteis la ofrenda de flores de Valencia, pues no fue tan a lo bestia lo que es en sí, el tema de los catafalcos y las cestas que sacaron como otros años, pero lo que sí que fue, bueno, pues como siempre, los ramos, pues ya visteis el manto que se creó y entonces... Precioso. Volvemos, yo creo que estamos ya casi, pues eso, en plena normalidad. ¿Y ustedes las bodegas ya preparadas? A ver, la verdad... Juan Carlos, cuesta sacar positividad, de verdad. Y te la voy a dar, mira, te la voy a dar porque creo que es necesario también un mensaje optimista, y hay veces que... Hombre, es que todo negativo lo puede ser. A ver, es que hemos planteado, la verdad es que hemos planteado de base
este debate es una electronegatividad brutal, pero porque venimos muy resentidos, muy requemados. Y por supuesto yo, de verdad, he querido que todos entiendan que probablemente, yo creo que la carambola que nuestro sector tuvo fue que se suspendieron las fallas. Porque si esto ocurre cualquier otra fecha del año en la que no hay festividad, nos comemos todos un colín. Sí. Pero en general, ¿eh? Porque al final nosotros nos plantamos en la Generalitat Valenciana un 11 de marzo, aquí que hacemos con las fallas, hay un montón de volumen, no preocuparse, esta Ciudad de la Luz, esta Feria Valencia, y nosotros sí que verá que nuestra burocracia fue muy rápida, porque allí se abrieron las puertas y se empezaron a meter fallas y se desmontaron, se pagó el desmontaje, se incrementaron subvenciones en Valencia, hablo de Valencia. Claro, ese efecto no ocurrió en las hogueras, porque las hogueras ya llegaban en junio, ya estábamos todos metidos en casa, a ver quién abría el primer melón, porque aquí nadie abrió el melón, lo abrimos nosotros. Dijimos, necesitamos que se aplacen, porque no nos dejan ir a trabajar. No quiero volver a lo mismo, pero ¿todo eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ahora sí que vemos el 2022, por fin, de una manera muy singular, muy diferente, porque también tenemos añadido otro problema, que es el de los materiales, las materias primas, los transportes, el encarecimiento de la vida, de la luz. Eso no ha pasado. Por una razón, porque las hogueras que se contrataron ahora tienen un incremento del 60% en costes de material. Eso quiere decir que vamos a ver probablemente unas hogueras mermadas en cuanto a volumen y en cuanto a tamaño y en cuanto a lo que estamos acostumbrados, porque el artista ha mermado también sus bolsillos. Y por supuesto los materiales, pero positivos, vamos a ser positivos. Mi positividad es que yo espero que volvamos a encontrar a la hoguera como elemento principal. Mi positividad es que volvamos a encontrar que el monumento, que a mí no me gusta llamarlo así, pero que el monumento, que es lo que realmente la gente viene a visitar, independientemente de las flores, sí, cuando sí, se ponen sí, en la Virgen sí, y a tocar las bandas y los espectáculos pirotécnicos, lo que es ese eje que gira todo alrededor de él, vuelva a ser importante. Porque así es cuando realmente habremos aprendido y seremos positivos. Y lo que espero es que cuando toque contratar, cuando toque el 23, que estamos muy próximos de que toque, en falla lo estamos ya viviendo, y ya os lo digo, positivamente, nos pensábamos que iban a bajar las contrataciones sustancialmente y por lo menos están manteniendo los presupuestos, que ya es mucho, pues que en Alicante lo podamos tener igual. Yo ya os digo, tenemos la suerte de que no ha cerrado ningún taller en Alicante, eso también es agradecer y es muy positivo porque eso quiere decir que hemos resistido mucho, más de lo que nos pensábamos, pero sí que es verdad que la mano de obra la adolecemos. Y por otra parte, y ya con esto yo termino con mi parte, volver a insistir que las comisiones y los artistas tienen mucho trabajo por delante. No podemos volver a la rutina que había antes, no solo las administraciones. El meollo de la cuestión está en la relación comisión y artista, comisión y profesional, comisión y todo eso tiene que empezar a renegociarse de nuevo, a ver lo que realmente somos, lo que realmente aportamos, porque cualquier anuncio de turismo y de propaganda turística de nuestra comunidad refleja las fiestas, refleja cuatro o cinco lugares puntuales, pero lo que realmente nos hace crecer ante nuestra sociedad son nuestras fiestas. No, y era simplemente una pequeña reflexión después de escucharos a todos y que creo que es un aspecto que deberíamos de darle más importancia de la que en un principio se le da. Es la fiesta como cultura. O sea, son sectores totalmente distintos, como puede ser la delicadeza de una flor al estruendo de una marcheta, pero que todos ellos, junto con la música y demás, al final unidos, forman un espacio que es cultura en sí, que es cultura popular, y que creo que cada vez se está poniendo más en valor. De hecho, pues una prueba es este ciclo que estamos haciendo aquí en el ciclo de ver, que creo que nunca se había hecho algo relativo de considerar la fiesta, que al margen de la chirimita de Tabalet, que ya con eso tenemos suficiente, se le está dando la importancia que debe tener, no solo económicamente por la cantidad de sectores que influyen en ellos, porque al margen de los que representáis vosotros, pues como bien has dicho tú, hay mil montajes de carpas, sonido, transporte, o sea, que influyen en un montón de sectores. Pero lo importante yo creo que sería el que fuéramos conscientes de que la fiesta es cultura y que como tal
al margen de la promoción turística que pueda ser, es un elemento más de la formación incluso de nuestros jóvenes, el poder vivir la fiesta y el tener la referencia de las fiestas. Yo muchas veces pienso en algunos sitios donde las fiestas un poco más, pues, que son ciudades grandes y demás, y pienso en la cultura de para un niño de 12, 13, 14 años, las fiestas del Mopable, y eso es forma parte de su formación personal. No sé si lo veréis. Esto es cultura y tradición. Correcto. Y es que decir, ¿tenéis alguna cosa más? No, ahora parecía que no. Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias a todos por participar, que hablando en un argot festivo habéis sido el pistoletazo de salida de este ciclo que estamos llevando a cabo con muchísima ilusión. Y bueno, que en cada una de vuestras intervenciones, la verdad que a mí personalmente me habéis puesto los pelos de punta, porque es cierto que en el día a día creo que nos hemos marcado un mecanismo de defensa que nos hace avanzar sin pensar bien lo que hemos vivido, y esta tarde pues cada uno de vosotros nos habéis hecho ver un poquito la realidad de lo que ha pasado y la empatía, que es una palabra que se ha nombrado tantas veces esta tarde. Creo que es algo que la gente de la fiesta tenemos, y el apoyarnos unos a otros y trabajar unidos también lo tenemos, y vamos a resurgir seguro de las cenizas y vamos a poder con todo, seguro que sí, y os deseo mucha suerte a cada uno de vuestro sector, y que esto ya quede como parte del pasado, una pesadilla que no va a volver a pasar nunca más. Gracias a todos. Yo estaba.